Buenísimas. Hoy es un día especial, por lo cual, por eso quería estar hoy aquí. Es un día especial, es un día donde México festeja su independencia, que es muy importante. Y bueno, pues me puse muy orgullosa, así, ¿verdad? Y les pregunté que qué preferían, si viva México o hola desde Houston, duende, hola a todos, hola Elizabeth, hola Reinita Casas, Sweet Duval, gracias, muchas gracias, es que me vestí muy, muy en honor a mi país, a mis raíces, a mis colores, a mi artesanía. Vean nada más qué cosa de filigrana más divina. Se llama María Isabel, la chava que hace estos. Ahorita que suba, cuando suba esto que lo dejo ahí en la ¿cómo se llama? En el Instagram Live. No, Instagram TV. Ahí les pongo los créditos de todo, ¿va? Entonces le decía yo que. Hola desde Colombia. Sí, Grisal, gracias. Un besito. Hola Isa desde. Ay, desde el Amazonas de Bolivia, wow, qué padre. Aquí estamos muy contentas, hola Beatriz, desde Guatemala, un beso muy cariñoso. Ah, pues esto también son muchos colores guatemaltecos a veces. Desde Ciudad de México, a punto de celebrar, pues sí, estamos aquí todos muy contentos. Desde Saltillo, un beso muy cariñoso. Entonces, viva México desde Austin, Texas. Que viva México, sí, señores. Gracias. Hola desde Honduras. Muchas gracias. Oigan, pues me quise poner bonita para festejar mis fiestas patrias. Hola desde El Salvador. Un beso desde El Salvador. Hola desde Guayaquil, desde Las Vegas. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Un ojo en vos, otro en May y en Mijares y Emanuel. ¡Ah, caray! ¿Todos estamos al mismo tiempo? ¡Ah, May te está también! ¡Ah, qué caramba! Pues mira, se nos ocurrió hacerlo todos. Viendo Emanuel y Mijares. ¡Ok! ¡Ok! Alejandra, desde Argentina. Un beso muy grande, Argentina. Desde Zacatecas. ¡Que viva México! Muchas gracias. Maite en vivo también, qué notable. Vamos a ver si metemos a Maite. Espérenme. Qué chistoso. No sabía que Maite estaba en vivo. Ahora mismo la voy a meter. Ahora verán. Ah, déjenme buscarla. Espérenme. Maite. Ah, pero es que si no me ha mandado solicitud. Espérenme. Tengo esto aquí en una plataformita. Maite Lascurain Oficial. A ver, vamos a ver si. No sé cómo hacerle. No sé cómo hacerle. Hermana. A ver, ¿dónde está mi hermana? Espérenme, déjenme ver si lo logro. ¿Tendría que salirme aquí que está mi hermana conectada o no? Si no me está viendo, no, ¿verdad? No, pues cómo me va a ver. Pero yo le puedo mandar una solicitud, ¿verdad? Eso sí. Ya se la envié, a ver si me hace caso. Hola desde Monterrey. Díganle que me acepte o que me invite. Ajá. Híjole, entonces, ¿cómo le hacemos? Ya le envié yo una solicitud. A ver si ella me envía mi solicitud. Las dos están en vivo y Emanuel y Mijares. Bueno, pues somos muchos. ¿Cómo hacemos? ¿Me salgo y vuelvo a entrar al rato o qué quieren? Díganme.
Okay, tengo que ir a ver el live de May. Okay, entonces. Está buscándote en su live. Estamos un poco perdidas, mi hermana y yo, porque estamos queriendo hacer lo mismo las dos, ¿verdad? Ok, déjenme. Voy a colgar y me meto con Maite, ¿ok? Y ahorita regreso para que cante, ¿va? Órale. O canto, ya lo guardo y me voy al de Maite. Eso voy a hacer. Ok. Ok, entonces, vamos a cantar. No me sé bien la letra, entonces la saqué aquí. Voy a estar pajareando un poco entre voy, vengo, ¿va? ¿Listas? ¿Listos? Ahí voy. Con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como un buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán. En aguas calientes deshilados, o lana tejida de otra. Así se siente México, así se siente México, así como los labios en la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como ver la sierra de Chihuahua, una artesanía en San Miguel. Poder montar el cerro de la silla, así se lleva México en la piel. Como acompañarse con mariachis para hacer llorar a esa canción. En el sur se toca con marimba, en el norte con acordeón. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te sabe México, así te envuelve México, así como así se lleva México en la piel. Ya no se me perdió la letra, como un buen zarpe de Saltillo, como bienvenida en Veracruz. La emoción de un beso frente a frente, así se lleva México en la piel. Como contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer. Tener la fresca brisa de Morelia, la luna acariciando a una mujer. Así se siente México. Así se siente México, así como unos labios por la piel. Así se lleva México, así te envuelve México, así se lleva México en la piel. ¡Viva México! ¡Híjole, mano! ¡Salud! Ahora me saldré e iré donde mi hermana. Porque. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Silencio, silencio! ¡Silencio! A ver si mi hermana ya está por aquí. No está por aquí. ¿Qué hacemos? Me voy a donde Maite. Maite se viene al mío. ¿Qué hacemos? Díganmelo, díganmelo, díganmelo. ¡Viva México! Sí, señores, ¡viva México! Tengo un país maravilloso, con una gente espectacular, con unos compatriotas encantadores. México es un país lleno de todo, lleno de cultura, lleno de colores, lleno de tradiciones,
lleno de indígenas, que hay que aprender tanto de ellos, con sus dialectos, con sus raíces, con sus formas. Un país lleno de amor. El que viene a visitar México por primera vez en su vida, siempre regresa. O todavía, les digo algo más, no se va. Eso es precioso. Eso es precioso. Soy guatemalteca, pero mexicana de corazón. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Muchísimas gracias, Denise. Me voy con mi hermana Maite. Bueno, ok. Entonces voy a colgar aquí y me voy con mi hermana Maite, ¿ok? Les mando besitos.